Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Noches, un Buenas gusto. noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Esperando pues que se encuentren muy bien, ¿verdad? Y pues que la lluvia no nos vaya a interferir, ¿verdad? En esta jornada vamos iniciando pues la semana número 2 de esta capacitación, ¿verdad? Avanzando un poco más en cuestión de la temática, ¿verdad?, que se tiene planificada para este curso de 16 horas que estamos avanzando, ¿verdad?, poco a poco. Vamos a revisar, pues, la temática de esta jornada, ¿verdad?, ya, pues, en la semana número 2, ustedes van revisando el material didáctico proporcionado dentro de la plataforma, ¿verdad? Van a poder ustedes observar que al finalizar esta semana, se debe de completar una evaluación de mitad de curso, ¿verdad? Así es que por favor revísalo y estar pendiente a desarrollarlo en el tiempo oportuno. Muy bien, vamos a revisar lo que es la temática relacionada a la función buscar V, ¿verdad? Dentro de lo que es Microsoft Excel hay una serie de funciones, ¿verdad?, que se trabajan en lo que son las tablas, en lo que son las bases de datos. Y pues cada una de estas funciones están pues dentro de lo que es las diversas categorías de funciones que maneja Excel. Existen pues funciones estadísticas, funciones de texto, funciones financieras, matemáticas y trigonométricas y también, ¿verdad?, las categorías de bases de datos, de búsqueda y de referencia, dentro de las cuales vamos a iniciar con lo que sería la función buscar. Dice, use buscar una de las funciones de búsqueda y referencia. Cuando nosotros necesitamos buscar en una sola fila o columna y encontrar un valor desde la misma posición o en una segunda fila o columna, vamos a utilizar la función buscar. En este caso, ahora tenemos esta pequeña base de datos dentro de la cual nosotros deseamos visualizar un resultado acorde a un valor buscado dentro de lo que sería una fila. El valor buscado, ¿verdad?, se establece dentro de lo que es la referencia. Luego se define el primer rango dentro del cual vamos a seleccionar, en este caso, pues la frecuencia. Y el segundo rango donde él va a realizar la búsqueda en base, valga la redundancia, al valor buscado. Este tipo de función buscar, ¿verdad?, lo realiza más que todo en una sola fila. Bien, nos dice, ¿verdad?, un poquitito, ampliando un poquitito más la teoría, hay dos formas de utilizar la función buscar. Una de forma vectorial, como lo acabamos de ver en el ejemplo, y otra de forma matricial. Una forma vectorial es utilizando la función buscar para buscar una fila o columna para un valor. Entonces vamos a utilizar la forma vectorial cuando deseamos especificar el rango que contiene los valores que se desea buscar. Por ejemplo, si se desea buscar un valor en la columna A, ¿sí? Un valor en la columna A hasta la fila 6, ¿sí? Entonces ahí ya lo trabajaríamos, ¿verdad? En forma vectorial. Bien. Voy a dejar de compartir y vamos a lo que es la parte de los ejercicios. Vamos a tratar la manera de trabajar este ejemplo, ya que si más no recuerdo, tenemos, ¿verdad?, pendiente por ahí el archivo de las referencias absolutas y de las referencias relativas. Me recuerdo que nos quedó pendiente. Si me pueden confirmar, por favor. Hola, hola. Sí, quedó pendiente. Pendiente, ¿verdad? Sí, yo sé. Ese archivo nos quedó pendiente. Ahorita aquí se lo voy a mostrar también para tenerlo ya listo. Así que por favor lo abren.
Pues entonces, a la función buscar. Vale. Veamos entonces acá. Estamos, ¿verdad?, en la celda E8. Acá. Bien. Tenemos, ¿verdad?, lo que son las frecuencias, ¿verdad?, los valores desde 4.14 hasta 6.39 con sus respectivos colores. Necesitamos mostrar un resultado. Entonces, verificando, ¿verdad?, todo lo que se refiere a la parte de fórmulas dentro de la sección fórmulas, ¿verdad?, o funciones, sobre todo esto, vamos a poder observar que en la sección de bibliotecas y funciones están todas las categorías relacionadas a funciones. Autosuma, funciones lógicas. Funciones de referencia, de búsqueda de referencia, fecha y hora, texto, y por acá, ¿verdad? Tenemos también las matemáticas y las trigonométricas, vea que son muchas funciones. Realmente, en sí, ¿verdad? Hay mucha amplitud para poder revisar, ¿verdad? Se requiere pues de mucho más tiempo, más de 16 horas para poder revisar cada una de ellas, porque dentro de cada una de estas categorías hay muchas funciones que podemos pues explorar. Nosotros vamos a trabajar ahorita dentro de la categoría de búsqueda y referencia. Vamos a iniciar con buscar, luego vamos a irnos a buscar H, buscar V, y pues ahí usted va a poder visualizar, ¿verdad? Va a poder experimentar la diferencia que hay entre unas y otras. Todas son muy buenas, ¿verdad? Y se utilizan pues para ciertas tablas de datos. Es ahí donde usted pues va a determinar cuál utilizar dependiendo de la necesidad que se tenga de la tabla. Bien, vamos entonces a colocar igual buscar. Mire, buscar. Inmediatamente cuando nosotros escribimos buscar, se muestra una pequeña definición o un breve concepto referente a la función. Y acá nos dice, busca valores de un rango, de una columna o fila, desde una matriz, proporcionando, ¿verdad?, para la compatibilidad con versiones anteriores, ¿sí? Proporcionado para la compatibilidad con versiones anteriores. Pero en sí, el concepto dice busca valores de un rango, ya sea de una columna o de una fila. Abrimos paréntesis. Cuando usted abre paréntesis, ¿verdad?, nos muestra la sintaxis de dicha función. La sintaxis se refiere a la forma en la que debo de ir colocando los diversos parámetros que van a componer dicha función. Por ejemplo, valor buscado, vector de comparación, vector resultado. Son tres parámetros los que me está solicitando. Valor buscado. ¿Cuál va a ser el valor buscado? Bueno, yo puedo escribir el valor. Por ejemplo, 4.19. 4.19. Como ya lo había mencionado antes, la sintaxis es la que me va a determinar si es coma o punto y coma. ¿Sí? Aquí me solicita punto y coma. Recuerden de que todo depende de cómo tengamos nosotros configurado, ¿verdad? Es este símbolo dentro de Excel, si es la coma o el punto y coma. ¿Cómo saberlo? La misma sintaxis me lo indica. Si usted observa, acá en mi caso aparece punto y coma, valor buscado, punto y coma, vector de comparación, punto y coma. Usted lo puede verificar ahí en su pantalla. Vector de comparación, vamos a seleccionar el rango desde B8 hasta B12. Punto y coma. Punto y coma. Luego me solicita el vector resultado. El vector resultado, ¿verdad?, hace referencia al vector o al rango donde él va a ir a buscar el vector que me va a permitir dar ese resultado, extraer ese resultado. A eso se refiere con el vector de comparación. Bien, cerramos paréntesis y enter.
y ahí obtengo anaranjado. Bien, ahí nos muestra el resultado. ¿Alguna pregunta, inquietud respecto al primer ejemplo? ¿Preguntas? Ninguno. Okay, vamos entonces al siguiente. Vamos a colocar acá resultado 1. A copiar este mismo para acá. Resultado 2. Igual, buscar, abro paréntesis, valor buscado, 6.39, punto y coma, valor de comparación, punto y coma, vector de comparación. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. En el primer ejemplo, nosotros colocamos el valor dentro de la misma sintaxis. Ahora vamos a hacer acá uno diferente para poder observar que no necesariamente voy a colocar el valor buscado dentro de la misma sintaxis, sino que también puedo hacer referencia a una celda. Tenemos acá 4.14. Vamos a ponerle acá una negrita. Aumentar el zoom. Color de la frecuencia. Igual, buscar, abro paréntesis, selecciono el valor buscado. Punto y coma, el vector de comparación, punto y coma, y el vector resultado. Cerramos paréntesis y enter. Rojo. ¿Qué significa esto? Bueno, que como no hemos especificado dentro de la misma sintaxis el valor buscado, lo hemos escrito en una celda a la cual estamos haciendo referencia, eso significa que yo puedo puedo escribir otra frecuencia. Por ejemplo, 5, cambiémosla, 5.17. Amarillo. Cinco punto 77. Perfecto. Bien. Preguntas, señores, dudas o inquietudes respecto al ejemplo, respecto al ejercicio. Hola, buenas noches, licenciada. Yo me acabo de conectar porque tenía problemas con la computadora. No sé si podría poner de nuevo la fórmula donde dice digite una frecuencia, por favor. Aquí está. ¿Cómo no? Aquí no he colocado ninguna fórmula, Esmeralda, simplemente Ah, ok. la frecuencia. La fórmula o la función, ¿verdad? La hemos aplicado acá en la celda de 16, en la cual hemos hecho referencia al dato de la celda de 17. ¿Revisamos? Ah, okay. Ahí se lo dejo. Bueno, gracias.
¿Lo completó? Sí. Muy bien. Gracias. Entonces, vamos al siguiente ejemplo. Dice que, bueno, tenemos acá esta pequeña base de datos dentro de la cual, ¿verdad? Se controlan los códigos, el artículo y el precio respectivo, con su respectivo, ¿verdad? Número correlativo. Acá tenemos, ¿verdad? Una, podríamos decir, una tabla de consultas, ¿verdad? Vamos a colocar acá tabla de consulta, ¿sí? Tabla de consulta. Uy. Acá, para darle otra perspectiva. Y dentro de la cual, ¿verdad? Nosotros digitamos el código del artículo y automáticamente se debe demostrar el nombre del artículo y el precio del mismo. Igual, buscar el valor buscado, punto y coma, el vector de comparación, que en este caso sería el artículo. Perdón, sería el código, porque necesito el nombre del artículo, punto y coma, y el vector resultado. Enter. Lo voy a volver a colocar. N8, ¿quién es N8? El código, desde I8 a I17. El vector de comparación. Luego, de J18 a J17, el artículo o resultado. Enter. Vamos con el siguiente. Igual buscar, abro paréntesis, el valor buscado, el vector de comparación, punto y coma, y luego el vector resultado, en este caso el precio. Cerramos paréntesis y enter. Muy bien, ahí tenemos pues ya las tablas completadas. Vamos a mejorar su presentación, ¿verdad? Colocando acá un par de figuras. Inserte, por favor, una imagen de productos. Puede ser una camiseta, zapatos, jeans, para que nos quede de verdad la tablita un poco más gráfica. Vea de que Microsoft Excel no es solamente fórmulas, funciones, gráficos, sino que también tiene su lado bonito, ¿verdad? Respecto a la parte gráfica. Menú insertar. En este caso voy a trabajar con imágenes en línea. Insertar imágenes en línea. Si no, puede irse a Google y en la sección de imágenes coloca pues una temática. A ponerle zapatos. Y algo fashion. Ay, no me da. Los zapatos, vamos a colocar estos. Ahí está. Ahí usted le puede poner cualquier imagen relacionada a fashion, ¿verdad? Moda, camiseta, ropa, jeans. Colocarlos aquí. Y ya, pues usted mejora la presentación de la tabla. Acá en la sección de estilos de imagen, mire, puede poner una sombra, un rectángulo redondeado, un borde suave, etc. Bien, voy a dar un espacio para que lo haga, un tiempito. Termínelo, compléntelo. Preguntas, señores, dudas o inquietudes respecto al ejemplo. Y quisiera que me ayude con la fórmula del color de la frecuencia, por favor. El color de la frecuencia. Sí. ¿Acá?
¿Cuál? La fórmula donde saca el color verde. Esa, ¿Está? correcto. Gracias. ¿Lo tiene? Sí, gracias. Muy bien, vamos avanzando entonces. Voy a pasar ahorita acá al archivo de referencias, porque estos otros dos ejercicios están relacionados a referencias relativas, a referencias absolutas. Entonces no los vamos a tocar ahorita. Cámbiale, por favor, color a la etiqueta. De este ya puede hacer usted, por favor, le coloca su nombre, elaborado por, ¿verdad? Por acá, elaborado por, y le asigna pues su nombre. Ya le puede realizar el screenshot. Si lo tienen, pues lo pueden comenzar a enviar. Estamos. Bien, voy a dejar de compartir. No sé si hay alguna pregunta, duda o inquietud al respecto para pasar al ejercicio, a la temática de referencias relativas, referencias absolutas que dejamos pendientes el día jueves. ¿Me comentan, por favor? ¿Todo bien, todo bien? Sí. Licenciada, una pregunta. Me mandaron un mensaje que no habían recibido como que ninguna tarea mía y que las notas, no sé qué, como que no se habían actualizado. He estado mandando como los screenshots. ¿Existe como otra forma para poder subir los documentos o me he confundido? Vaya, vaya. Solicito lo que son los screenshots de sus pantallas, esos vienen a mi personal, ese es control mío, ¿verdad? Pues porque es la mecánica pues, que yo utilizo como docente para saber que usted al otro lado está participando en el desarrollo de los ejercicios, porque no es lo mismo solo estar viendo a través del teléfono la clase o a través de una tablet a que usted los vaya desarrollando, porque de esa manera su aprendizaje va a ser más efectivo. Ahora bien, dentro de la plataforma no hay un espacio que yo le diga, mire, cargue el archivo. No lo hay. Dentro de la plataforma, ¿verdad? Me imagino que ellos hacen referencia a ese mensaje que le enviaron. No lo hago yo, sino que lo realizan pues, los administradores de inglés corporativo y considero que se refieren a la parte de los evaluados dentro de la plataforma. Voy a dejar de compartir un ratito, voy a cerrar un medio paréntesis. A mí me aparece de esta manera porque mi perfil es de facilitadora, es de docente. Tal vez quizás a ustedes les aparece diferente o no, no sé, ¿verdad? Bien, en mi caso, ¿verdad? Ustedes están en el nivel intermedio. Este es el acceso pues, que yo tengo y la apariencia o la presentación de la plataforma en base a mi persona es esta, ¿de acuerdo? Me imagino que algo parecido le aparece a usted. ¿Me confirma, Saraí? Sí.
Vale. Entonces, si usted se va a la sección de curso, si ustedes ingresan a esta parte, aparece sección 1, 2, 3 y 4. ¿Sí o sí? ¿Estar ahí? Permítame que estoy tratando de ingresar a la plataforma, pero es que no me deja ahorita. ¿Algún otro compañero que me pueda confirmar? Eso es lo que han visto hasta el momento. Sí se puede, perdón. Ahí es de ir haciendo las evaluaciones. Exacto. A eso se refiere. Ahí donde dice el curso, le da uno en el curso, se va a la sección que uno está trabajando y ahí va haciendo uno, digamos, como que leyendo, viendo el video, para que le vean apareciendo los chequecitos verdes en la parte superior. Y luego hay que hacer la evaluación, que generalmente son un grupo de preguntas. Ya le da el chequecito para que a uno le vaya dando paso. Y lo otro, puede ir viendo el avance donde dice progreso. Ahí es para cada sección. En algunos momentos puedan que nos pidan de parte de INSAFOR de que nos adelantemos en alguna temática, porque así lo hicieron con el básico y así lo hacen con otros cursos que ellos imparten. Exacto, lo dijo mejor Judith que yo. Muchas gracias. Sección 1, 2, 3 y 4 se refiere a las 4 semanas. Entonces, a esta fecha, usted ya tuvo que haber terminado todo lo de la sección 1, lo que acaba de decir la compañera. Ir viendo el material, los videos son cortitos, luego contestar a las preguntas. A eso se va refiriendo. Son 4 temáticas durante la semana. Sí, y dentro de ellas están los laboratorios, como dijo la compañera, son 5 preguntas, parece las que les muestra, y las tienen que ir haciendo. Como dijo ella, ¿verdad? Acá en la sección progreso, usted va a visualizar su avance. Aquí en mi caso no aparece nada porque mi perfil es diferente al de ustedes. ¿Ya? En mi caso, ¿verdad? No aparece nada, pero sí, ¿verdad? Pueden observar la temática general de cada una de las semanas. Sección 1 se refiere a la semana 1, sección 2 a esta que estamos iniciando. Si usted observa, mire, estoy con funciones de búsqueda y referencia iniciando este día y aquí hay un examen de medio curso que deben de realizar. No sé si me explico ahora, Saraí. Hoy sí, muchas gracias. Bueno, sí, pero lo que es la parte de los screenshots, ese es control mío, ¿verdad? Si no hay un espacio entre la plataforma que le diga, mire, cargue los archivos que está haciendo con mi Denise, no. Sí, sino que yo por eso nada más les pido los screenshots, ¿verdad? Porque sí, bueno, yo digo, bueno, sí, Saraí está trabajando, ¿verdad? Me está mandando los screenshots, yo veo que va avanzando, igual Yamilet, igual Judith, porque sí, ¿verdad? La temática es de que también usted vaya desarrollando los ejercicios, porque solamente al estar viendo la pantalla o el celular al momento de la hora clase, no lo veo tan efectivo. Sí, y así pues usted aprovecha la hora pues para ir haciendo los ejercicios y aclarando dudas de los temas. Estamos. Pero yo sé que en algún momento, ¿verdad? Se pueda. El caso que usted me va a decir, Saraí, mire, Miss, ahorita tal vez solamente la voy a escuchar, voy a hacer la práctica después porque tengo ahí este inconveniente, lo puedo entender. Sí, se puede dar el caso que tal vez usted va todavía en el autobús o en el carro, ¿verdad? O va saliendo de su oficina y pues no ha logrado conectarse para poder trabajar tanto viendo el objetivo, cómo ir desarrollando los ejercicios. ¿De acuerdo? Bien, continuamos entonces. Teníamos pues pendiente lo que es la parte de las referencias. El día jueves solamente hicimos pues como una pequeña introducción a lo que es este tema. Y vamos a reforzarlo para completar un poco más, porque sí es bastante bueno, ¿verdad? Acorde a lo que son las referencias, ¿verdad? Voy a compartirles ahorita, espero que tengan listo el archivo que dejamos porque con ese vamos a trabajar. Bien, mencionamos, ¿verdad?, que existen diversos tipos de referencia. Habitualmente nosotros utilizamos uno, el más común es el de las referencias relativas, ¿verdad? Existen las referencias relativas donde, como su nombre lo dice, de manera relativa va tomando las celdas
celda A, celda B, por ejemplo, celda X y Y, complementándose al momento que nosotros copiamos una fórmula o una función. Es relativo, va una celda a la par de la otra. Existen, ¿verdad?, otros tipos de referencias, ¿verdad? Aquí pues se están mostrando las referencias relativas, donde tenemos una fórmula y estamos sumando a 1 más B1, a 2 más B2, a 3 más B3, a 4 más B4. Es relativo. Ahora, existen las referencias absolutas dentro de Microsoft Excel. Se puede dar el caso, ¿verdad?, donde nosotros deseamos fijar, donde deseamos anclar, ¿sí? Anclar una fórmula y pues podemos convertir una referencia relativa en absoluta. Aquí ya la celda, en este caso la primera, es relativa. La convierto en absoluta cuando inserto, cuando coloco el signo de dólar antes de la columna. Cuando asigno el signo de dólar, perdón, antes de la fila, aquí se convierte en absoluta. ¿Por qué? Porque yo dejo fija esta celda, porque yo anclo esta celda, porque no necesito, no deseo que se mueva el contenido de esa celda. Ahora bien, acá, ¿verdad?, también voy a mostrar otro tipo de referencias, que son las referencias mixtas, ¿sí? Las referencias mixta, columna fija. Mire, solamente estoy dejando fija la columna. También, ¿verdad?, la referencia mixta, la referencia mixta de fila fija. El signo de dólar solamente va para la fila. La absoluta es cuando nosotros colocamos el signo de dólar antes de la columna y el signo de dólar antes de la fila. Esa es referencia absoluta. Entonces, también existe una referencia mixta que puede ser para columna y puede ser para fila. Bien, vamos entonces a los ejercicios. Este creo que fue el que dejamos comenzado. Este archivo no lo mandé ahora porque lo dejamos iniciado el día jueves. Porque también teníamos otro archivo por ahí que estábamos terminando con las funciones estadísticas, con las funciones lógicas, con las funciones sumar sí, contar puntos sí, etc. ¿Tienen este archivo? ¿Lo tienen listo? Hola, hola. Sí, de ese archivo solo nos faltaba ese del el que dice mixto, ¿verdad? El Ajá, relativo y el absoluto ya lo habíamos hecho. Y el relativo y el absoluto ya lo habían hecho. Entonces, para hacer un pequeño recordatorio, ¿verdad? Decimos que relativo es porque me pide, según el ítem, la cantidad por el monto, o el monto, pues, por la cantidad. Entonces, es relativo. Yo realizo la copia de esta función y, como pueden ustedes observar, se activa un color resaltado en las celdas B6 por C6. Yo voy al siguiente, B7 por C7. Voy al siguiente, B8 por C8. Es relativo. Bien, en el caso del absoluto, ¿verdad?, vamos a colocar, porque me pide la fórmula, el descuento, el monto de cada mes por el descuento. Sí, ahí me dio 50. Ok, bueno, entonces hacemos el autofill, porque es lo que nos han enseñado, que cuando hacemos una fórmula o una función, no voy a ir una por una. Podemos autorrellenar posicionándonos en la esquina inferior derecha de la celda y usted autorrellena. Mire, Denise, pero ahí nos dio un resultado en la primera, pero en la siguiente ya no nos dio. ¿Qué ha sucedido? Revisando, bueno, 6,6 por B13. Veamos la siguiente. BC7 por B14. Ah, mire, no hay nada. Está vacía la celda.
Entonces, ¿qué? Tendría que estar copiando este 10%, 10%, 10%, 10% en cada una. No, ¿verdad? Entonces, es aquí donde realizo el aplicativo de una referencia absoluta. Aquí me dio ref porque no existen esas celdas. Entonces, voy a anclar la celda B13 con el objetivo de que cuando yo realice el autorrelleno, cuando realicemos el autofill, no se mueva. Esa celda se mantenga fija. Entonces, por eso la llamamos referencia absoluta. Bien, en mi teclado yo puedo presionar la tecla F4 y automáticamente se muestra el signo de dólar antes de la columna y el signo de dólar antes de la fila. Ahora bien, si a usted no le funciona directamente presionando F4, porque con esto de las actualizaciones de los equipos, ¿verdad? A veces la tecla no funciona directamente. Puede presionar la tecla función, la tecla FN, y sin soltar, presione F4 para que le aparezca automáticamente. Si no, pues lo hacemos de manera manual. Hacemos doble clic en la fórmula, en la función, nos colocamos antes de la columna B. Shift y el número 4, nos movemos antes de la fila 13, Shift y el número 13, perdón, Shift y el número 4 para el dólar. Licenciada, una pregunta. Cuando quiere combinar celdas, ¿existe alguna tecla que yo pueda seleccionar las dos celdas que quiero combinar y presionar esa tecla y que se combinen las celdas sin tener que hacerlo manual? Sin tener que hacerlo manual. Ajá, como ir a la barra de arriba y presionar combinar celdas. Debe de existir. Si hay una para combinar celdas de una forma automática, me imagino que debe de existir. Sinceramente, no me la puedo, Ah, ¿verdad? okay. Puedo la combinación de teclas Control E, me parece que es para activar formatos de celda. Ahora, si usted quiere seleccionar con el teclado dos celdas, como me mencionó, con la tecla Shift, flecha a la derecha y ahí selecciona las dos. Ahora, pues tenemos que irnos acá a combinar celdas, pues para que se muestre. ¿Ya? Bien. Vamos entonces a la siguiente, regresando al punto de referencia absoluta, autorrelleno. Estamos. Bien. Licenciada. ¿Y Alberto? Ah, hola, licenciada, ¿me escucha? Sí, la escucho. Claro que sí, la escucho muy bien. ¿Cuál dijo que era, si no le agarraba el F4? La tecla función, porque sí tengo entendido que hay algunas laptops, bueno, por lo menos la mía. Directamente con F4 funciona, pero tenemos otra por ahí, por ejemplo, las que ofreció el gobernación, al presionar F4 no funciona. Entonces hay que presionar la tecla FN, la tecla función, la que está a la parte de control y sin soltar F4. José Jonathan. Buenas noches. Con respecto a la pregunta que tenía la compañera, sí se puede hacer con combinación de teclas. Solamente tiene que seleccionar con Shift cursoras las celdas que quiere. Después presiona Alt, dos veces O y dos veces C y se le combinan las celdas. La selecciono las Sí dos. funciona. Gracias, compañero. Al y sin soltar. Dos Dos. veces O y dos veces C. A mí no. Sí me Al. funcionó, se me combinaron las celdas. Bueno, le funcionó a usted, no a mí no. Estoy acá. A ver, selecciono las dos. Bueno, por ejemplo, acá, estas tres. Alt y sin soltar, dos veces O, dos veces E. Dos veces O y dos veces C. Ah, C. C. Ah, perdón. Copiar formato se me activó. Alt
Ahí está. Gracias. Bueno, aprendimos un método abreviado diferente. Bien. Vamos entonces a la de referencia mixta. Bien, nos pide, ¿verdad?, multiplicar los valores de la columna I por cada uno de los valores de la fila 5, ¿verdad? Bien, vamos entonces, ¿verdad?, a hacer la multiplicación, ¿verdad? Las tablas de multiplicar del 2, del 5, del 7 y del 12 es igual la columna I por la fila 5. Enter. Ahí tenemos el resultado. Entonces, autorrelleno hacia abajo y puedo también autorrellenar a la derecha. El primero, 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, no es 12. 2 por 4, no es 48. 2 por 5, menos es 240. De igual la siguiente, 5 por 1, 5, no es 10, 5 por 2 es 10, no es 40, etcétera. Entonces, no estamos pues realizando, sí estamos realizando bien la fórmula, ¿verdad? Porque es una multiplicación de fila por columna, pero es aquí, ¿verdad?, donde vamos a intervenir aplicando una referencia mixta. Una referencia mixta para dejar fija la columna, para dejar fija una fila y poder obtener el resultado que deseamos. Para ello, ¿verdad?, voy a dejar fija la columna, Shift 4, y vamos a dejar fija la fila 5, Shift 4. ¿Estamos? Dejamos fija la columna, todos los datos de la columna van a quedar fijos. Por eso solamente anclo la columna. Y luego vamos a dejar anclada la fila. Enter. Autorrelleno, mire, 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8, etc. Realizamos el autorrelleno a la derecha. Bien, preguntas, señores, dudas o inquietudes al respecto. ¿Cómo hizo para correrlo? Porque cuando lo corrí, solamente me ubico acá, en la esquina y autofill. Ok. Bien, preguntas, señores. Este es el que tienen después, ¿verdad? ¿Me confirman? Sí, esa es. Pero es que él no me dio la fórmula que era. ¿Cuál fórmula? Aquí está, mire. Dejamos fija, anclamos la columna I y anclamos la columna J. Perdón, la fila 5. Perdón, la fila 5. ¿Lo tiene? Bien, pasamos por favor a la hoja 1. Empezamos entonces a revisar. Este es un aplicativo. Por favor, lo comenzamos a trabajar. El ítem número 1. Bien, aquí me van a ayudar ustedes. Alexis, vamos con el ítem número 1. Léalo, por favor. Sería en la columna F crear una fórmula con referencias relativas que multiplique cantidad por precio unitario. Bien, ¿cómo le quedó el ejercicio? ¿La fórmula? Aún no lo he realizado. Bien, ¿cómo nos quedaría acá en pantalla? Veamos. Según lo que acaba de leer, ¿cómo haríamos la fórmula? ¿Algún voluntario o voluntaria que la tenga o que quiera participar? Sería igual
¿Cuál? En la fórmula, la columna de 1 ¿De 1? por la 3. 3, muy bien. Relativo. Función, una referencia relativa. José Jonathan, vamos con el IVA. Ítem número 2, ¿qué dice? Sería en la columna G, elabore una fórmula con referencia absoluta para calcular el valor del IVA aplicado al precio. Use el valor de la tabla anexa. Ok, ¿cómo nos quedaría la función? ¿La fórmula? Aquí está el IVA, 13%. Sería fijar la celda M2. La celda M2. Muy bien, vamos a dejarla fija entonces. Por F3. Por F3. Muy bien, porque dice, elabore una fórmula con referencia absoluta para calcular, ojo, no, 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 para calcular el valor del IVA aplicado ¿a quién, José? Ah, perdón, aplicado al precio sería. Exacto. Sería entonces E3 sería. E3, muy bien, aplicado el precio, exacto. Enter. Bien, continuémoslo, por favor. Aquí les he dejado a la par, mire, la tablita de resultados. Veamos. Ah, pues no, estábamos bien. Al subtotal. Sí, que según el valor de que estaba viendo en la tabla, sí lo puse por el precio unitario, pero no me daban el valor de la tabla, entonces por eso lo pasé al subtotal. Tienes razón, al subtotal sería ya elaborado, pues, ya aplicado acorde a la cantidad. Muy bien. Vamos con el subtotal 2, Esmeralda. Leemos el siguiente, columna H. En la columna H, elabora una fórmula que. Una fórmula que sume el subtotal y el cálculo del IVA, ¿verdad? Que sume el subtotal igual, ¿verdad? El subtotal más. Uy. Más el IVA. Referencia relativa. Mire, referencia relativa. Ok. Sigamos. José Manuel, ¿será que me apoya con el siguiente? Sí. Sería el 4, ¿verdad? Sí, el número 4, exacto. Ok. En la columna I, elabora una fórmula, obtenga el promedio de todos los precios unitarios y sume el subtotal 2, una sola fórmula que luego copiará para todos los registros. Ok, ¿cómo nos quedaría? Bueno, yo lo hice igual promedio. La columna E, desde la E3 hasta la E17. Bien. Cierro paréntesis y le sumo, bueno, todo eso lo dejo fijado, ¿verdad? Ay, lo voy a volver a hacer igual promedio. Eso le aplicamos, ¿verdad? Referencia absoluta, exacto, ¿verdad? Porque lo que nos dice, que obtenga el promedio de todos los precios y lo sume al subtotal. El promedio de los precios. Uy, uy, uy. Ahí está. Ajá. Y lo fija. Lo fija, cierra paréntesis y le suma la columna H3. Ok. H3. Y voy a dejar fijo este rango. F4. F4. Entonces, con esto, ¿verdad? Podemos verificar de que las referencias absolutas no solamente para una celda, sino que también para rangos de celda. También es aplicativo. Ahí está. Gracias.
Isabel Urrutia. Veamos el último. Isabel. Liliana. En la columna J, elabore una fórmula que aplique el impuesto al subtotal 1 y que sea restado del subtotal 2. Elabore una fórmula que aplique el impuesto al subtotal 1. Ok, ¿cómo nos quedaría? El impuesto al subtotal 1. ¿Cómo considera usted que sería esta fórmula? Sería F3, que es el subtotal 1 multiplicado por el impuesto 1. ¿Cuál? F3. Multiplicado por el M4. 4, ¿verdad? Y aquí pues debemos de dejarlo fijo. Fijado. Y ahí cerré paréntesis. Entre paréntesis y restarle el subtotal 2. Menos el subtotal 2. Bien, aquí, ¿verdad? Nosotros debemos de hacer uso de signos de agrupación, en este caso los paréntesis, así como se trabajan en las matemáticas, que necesitamos dejar agrupados ciertas operaciones para que primero se realicen, ¿verdad? De la misma manera se trabaja acá en Excel. Si yo primero quiero que multiplique y después reste, porque si no, ¿verdad? Él realiza pues todas las operaciones de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, perdón. Entonces él va a ir realizando, ¿verdad? El proceso, pero aquí yo primero que deseo que primero multiplique y después que reste. Creo que me va a dar negativo. Entonces vamos a hacer el contrario. Para que no nos dé negativo, vamos primero a restar y después a multiplicar. Hagan ese cambio. Al subtotal 2 menos ahí está, doble clic. Bien, preguntas, señores, dudas. Bien, me le asigna por acá, por favor, su nombre, elaborado por, y su nombre. Como estamos hablando, ¿verdad?, de ciertos eléctricos. No, solamente esta tablita la pueden borrar. La borran, por favor, y colocan acá una forma. Esta. También por el tamaño y por acá en este espacio su nombre. Elaborado por y su nombre. Bien, preguntas, señores, o inquietudes. A la hoja 1 le cambian nombre por productos. Clic derecho, cambiar nombre. Clic derecho, color de etiqueta. Clic derecho, cambiar nombre. Clic derecho, color de etiqueta. Bien. ¿Cómo era eso? ¿Puede repetir qué dijo que teníamos que hacer que cambie? Acá, a la hoja 1. Clic derecho, cambiar nombre. ¿Qué nombre le va a poner? Productos. Clic derecho, color de etiqueta o color de pestaña. Bueno, acá me aparece color de etiqueta. Ahí usted le cambia color y acá le pone el nombre de productos. Acá, en un espacio, elaborado por y su nombre. Elaborado por y su nombre. Bien, elaboren por favor la hoja número 2. Y les aparece pues las respuestas para que compare. Bien, le doy 2 minutos para que lo haga. Bueno, casi uno, ya que se terminamos.
Bien, ¿quién lo tiene? Que me nos pueda compartir su pantalla. Jonathan, ¿será que ya lo terminó? Sí, ese sí ya lo terminé, pero, o sea, estoy en la computadora y la clase la tengo en la tablet. Ok, entonces pues mándanos screenshot. Samuel, ¿será que lo terminó? Alberto, Giselle, Sí, ya lo terminé ya. puede compartirnos su pantalla para poder verlo. Ok, gracias. Ok, muy bien, la hoja 1. A la hoja 1 no se les olvide cambiarle el nombre por productos. Clic derecho, cambiar nombre, clic derecho, color de etiqueta. A la hoja 2 le asigna el nombre de porcentajes. Porcentajes, a la hoja 2. Clic derecho, cambiar nombre, clic derecho, color de etiqueta. Bien, gracias, Alberto. Bien, señores, estoy ya con el tiempo. Agradezco su atención, su participación a la clase. Vamos a dar continuidad, pues, siempre a las temáticas relacionadas a la semana número 2. Me mandan, por favor, los screenshots de las actividades realizadas. Muchas gracias. Pasen muy buenas noches y nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches.